bueno, la posible construcción de un gasoducto en el estado de Tlaxcala podría representar un grave riesgo para los habitantes cercanos. Lucy Lizabala nos tiene las declaraciones de los lugareños que están preocupados. Pobladores de 24 municipios de Tlaxcala, Puebla y Morelos se encuentran temerosos y a la defensiva por la construcción de un gasoducto que pondría en peligro sus vidas y actividades económicas. Representantes de los comités comunitarios de Tlaxcala aseguran que tendrán una bomba de tiempo bajo sus pies. Porque nosotros ahí en el pueblo de San Vicente, todo el pueblo en general se dedica a la venta de tacos de canasta. Entonces sí nos afectaría, ¿por qué? Porque todo el día pues hay hornillas, hay estufas prendidas, y se puede decir que parte de la noche, porque a las 4 de la mañana ya están preparando sus tacos de canasta. Aseguran que este proyecto modifica el uso del suelo al convertir sus campos en futuras ciudades o corredores industriales. Además, un tramo del gasoducto pasaría por la zona de riesgo medio de erupción del volcán Popocatépetl y cerca de Barrancas, por lo que de registrarse actividad volcánica podrían fracturar los ductos y originar fugas, y en el peor de los casos, explosiones. Ellos se dedican a la venta de tacos, también eso les requiere tener encendido el fuego durante mucho tiempo, y los tubos pasan cerquísima de algunos hornos. Entonces, como ya decían los compañeros, les quitan toda la tranquilidad, su manera de vida. También denunciaron presión de la Comisión Federal de Electricidad para vender sus tierras. Cuando nosotros empezamos a notar que llegaba gente extraña a nuestra comunidad, y de repente nos enteramos que esa gente extraña era la CFE, empezamos a preguntarle quiénes eran ellos, y nos dijeron que eran Comisión Federal de Electricidad, y hicimos asambleas de pueblo, a donde pues sí, nos alertamos demasiado. Desde hace 12 años llegó también una empresa llamada Gas Zapata a abanderar, sin permiso de nadie, llegó a abanderar los terrenos de allá de San Vicente. Son hectáreas, en San Vicente son hectáreas, hay parcelas y pequeña propiedad. Entonces, tanto como la pequeña propiedad como las parcelas, de la noche a la mañana empezaron a estar abanderadas. Este gasoducto está contemplado en el proyecto integral Morelos. Transportará 377 millones de pies cúbicos de gas natural a lo largo de 160 kilómetros de distancia y recorrerá los estados de Puebla, Morelos y Tlaxcala. Reportó Lucili Zavala.